Aquí estamos, en el río Hipy, otro día más de zambullón. Oye, más, otro día de zambullón. Y hoy estamos aquí en el río Hipy. Realmente no es el río Hipy, es el charco Hipy, pero el río es el río Blanco. Estoy intentando traer un poco más de información a estos videos para que sean un poquito más de conocimiento. No es tan difícil. Solo aquí proseguimos en la caminata. No es tan difícil, se llega fácil en el carro lo estaciona ahí, la media alta esa, y caminas por todo esto por aquí. Y hay una bajada, hay como una escalera. Bueno, ya sabes, si llegas al carro explotado, es que estás en buen camino, ya estás como que a punto de llegar. Eso es lo importante. Entonces se baja por ahí. Ya estamos aquí, ahora a dar un zambullón. Esto es zambullón. estamos a punto de salir de aquí del río, del charco Hipy, un cueno. Sigo mirando la pantalla, bueno, pa. Yo estoy mirando la pantalla y no estoy mirando. Está bien. Verdad, está un poco sucio, pero como siempre, es bueno, es bien rico. Una vez que te metas vas a sentir como que el instante de ay, bueno, quiero seguir aquí hasta que se vaya el sol. Para los que no saben, esto queda detrás del yunque. Tal vez eso es como que, uy, que tú no lo sabías. No, en verdad, queda detrás del yunque, eso, esto es como que parte del yunque. En cierta forma es parte del yunque, es un recurso natural, solo hay que conservarlo. Y pues nada, no sean tan cochinos y no tiren basura, por favor. So, llévense lo que traigan. Cuidan y nos veremos después. Ya mismo, tal vez. Bueno, nada, voy a continuar esto. Vamos a comer ahora y ya nos vamos de aquí. Ya nos cansamos. Ya me tiré como 400 veces. ¿Qué pasa? Que no molesta cuando tú te bajas del carro y que se te pega un chicle. Sí, se te pega un chicle cuando te bajas del carro. ¿Te no te ha pasado alguna vez? Me acaba de pasar. Horrible. Ah, y vuelvo a caer en el chicle. Me cacho en 10. Salud, paz, amor y mucho zambullón. Hasta la próxima.